Hola, mesera, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo le no va? me diga mesera, Meserita, pues. Mire, ¿ah? oiga Armando, como goza o Ajá, como. que Dios lo vea. Vaya, Ya Nayeli. viene Julio, pero vaya. ¿Cree que ya viene? Pues. No, no es él. Vaya. Vamos a servir la comida para estos tortolitos. Vaya, primero van a poner la carne. Está hasta abajo, si no me equivoco. Aquí están los elotes. Aquí están los camarones. Vaya. Primero la carne. No hay una pinza, no trajeron. Bueno, con No, el tenedor va a tocar porque no trajeron. Ahí viene. Ah, se van a ir a perder, miren, se van a perder. Vaya a perderse, camarada. Vaya. Sí, cualquiera. Ajá, uno y uno. Uno ahí, que sin manchar el plato. Escúralo, ajá, escúralo. Marica, me está bolos, marica. Así, cabal. Vaya. Ahora, ¿qué más? Ahora. El arroz. El arrocito tampoco, cuchara trajeron. No. Bueno, ni modo, va. Con esto, mire, este ya está sucio. No sucio, pues, pero bueno. Ahora ya está limpio. Este lo ponemos para la comida de vaya. Aquí va. Ajá, un ladito. Coloqué este arroz. Allá abajo. ¿Me avisa cuánto? Por ahí, sí, ahí. Porque sí, por ahí. Es un arrocito con camarones, pero con. Está bien. Por eso. Aguadito, yo creo que mucha agua le pusieron quizás. Mira, pues se pega. Un poquito ya con eso, vaya, así, así, así. Vaya, ahora le vamos a poner los vegetales. Pero póngalo distribuido, o sea, cabalito. Por ejemplo, uno de estos, dos zanahorias y así, repartido. Está dando limpio. Sí, ya no limpia la mano de él, porque no terminamos. ¿Esto? Sí, por aquí, póngaselo ahí, así como sí. Sea. Ajá, sí. Solo uno. No, uno de estos y dos zanahorias. Sí. Uh-huh. Y ahora de esos frijolitos, póngale también unos cuatro. No, alcanza para más. Okay. Por ahí, así tampoco, así está bien. Ahora el otro, lo mismo. Se puso nervioso, ¿va? Uh-huh. Mano. Sí, por eso. Y bastante nervioso. Es aquí va. Ajá, dos y dos allá al otro plato. Ajá. Así, cabrón. Vaya. Ahí estamos. Vamos. ¿Quiere Miguel? ¿Quiere Miguel? Los elotes. Espérame. Vaya, ahorita los camarones. Estos camarones. Ah, no, estos camarones. Estos. Póngale los camarones. Pero, bueno, tengo limpio las manos también. Los vamos a poner así como decorando el plato, mire. Así. ¿Cree sí. que no se caen para llegar? Sí, van a caer. Para, no vaya, sí, cabal, mire. Pero se van a caer igual. La idea es que no se caiga. Vamos a poner así, igual. Paradito. Y los otros por acá. Vaya, así. Creo que te quiero comer. ¿Querés vegetales, Miki? Ahí están, mira. Vaya, ahora la pasta la vamos a echar en los platitos pequeños. Oh. ¿Y esto aquí? En la mesa. Aparte, sin la mesa. Póngalos ahí y después los vamos a llevar. Vaya. Sí, un poquito de pasta. Y ahora un poquito de pasta aquí. Con el tenedor que estamos ocupando. Que no vayan a mancharse mucho el plato. ¿Ahí? Vaya, por ahí. Vaya. Y ahora, pero falta una ramita de hierba que estaban allá en la mesa. En una bolsita estaban unas ramitas verdes. Es una hierba. Y acomoda, porque no se vayan a caer el vegetal, los vegetales, así. Camarones no serían. Ajá, eso, cabal. Aquí ven ahí. Ya el otro tiene que ir acá. Va un plato de pasta aquí y el otro de pasta aquí. Ahí. Vaya. Y los elotes. Vamos a ver si caben. Bueno, aquí con los. Aquí ven. Aquí caben en la esquina, ¿ves? No. Pongámoslo con la pasta mejor. Aquí que vaya con la pasta para que, pues sí. Ahí cabal.
¿Qué más? Es que ese hombre sí quiere a la Jessica, me. Según van a Yeli. En realidad, ¿quién cree que quiere Nano? No sé. O sea, el corazón de Nano. Con permiso. Yo quiero uno, pero. Bueno, puedo probarle de comida. ¿No quiere? ¿No puede comer camarón? Sí, puedo, pero no sé. ¿Quiere uno? No, Yeli, da. Prometido. Gracias, doñeta. Llévame. Ya, las seis. Va. El paquete lo lleva. ¿Yelidia? Y para mí, va, se acabó. Ya no hay. El paquete le llegaron de ya, obvio, obvio. Vaya, entonces aquí que tenemos, nada, nada, ropa. Solo ¿no? estamos esperando eso. Ok, entonces, solo la hierbita falta, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Tenedor, cuchillo, todo listo. Carta, No, eso no. Ahí están. Ya estuvo. Sí. Misión solo para Elba. ¿Ah? Solo para Elba. Sí, no, va. Ahí, ahí, ahí me cuida usted, por favor, que no vaya a estar tomando nadie más, solo ellos, solo él. Porque. Es que necesito olvidar las penas ahorita. Las penas que voy a quedar. Mira, Lidia, a usted que le gusta también así tomar de vez en cuando, ayuda a eso, niña Lidia. Yo tomo cuando me regalan. No es que yo tome, que voy a capito. Ajá, pero ayuda a olvidar las penas, me refiero, ya cuando estaba uno tocadito. Yo nunca he sufrido de pena. ¿Y él las pidió? ¿Quién las fue a traer? A Julito. La realidad, vea. ¡Hola, por la lista! No, pero cerveza, lo que sea, me refiero. Ya con alcohol adentro. ¿Se olvidan las penas o es lo mismo? Yo le digo a Armando, porque temprano le decía a Armando, que te vea más tocado, le decía. Lo raro es que yo los bolos los he visto hasta llorando de la decepción cuando toman. Es que miren. O sea, no creo que, no creo que ayude eso. Porque yo he tenido familia así que se han conocido. Toma. Entonces mi tía Gladys es una de ellas, mi tía Gladys llora. ¿Y tu mamá? Y también le agarra el chiste. Y Armando igual, solo chiste, chiste, no es que llore. Y hace un tío que yo tenía mío, cuando tenía bastantes problemas, lloraba, pero cuando no, solamente nos hacía reír. Ok. Y hacía, o sea, hay varias maneras. ¿Y su mamá cómo le agarra? Ella solo de chiste y habla locura. ¿Su mamá? Ajá, solo una vez la vi, pero no, solo medio tocada, no que bola. La vecía. ¿Mm? Vale. Entonces ese sería nomás como el toquecito de gracia para decorar y lo demás, pues ya. Pero qué comidón se van a dar a esta gente, me. Una fotito, espérenme. Qué rico. Desaparecieron ¿qué? Y lo buscamos y no están. ¿Qué? Bolsita. No está Yancy ahí, pues. Ahí andaba. Sí, yo le dije a ella, me dijo que no estaba y la empezaron a buscar con la clase. ¿A qué hora le van a echar la basura? Bueno, era decoración nomás, pero como ni modo, va. La Gladys, como siempre, de llevémonos todo ya. Ni modo. Con cuidado que no vayan a caer los camarones, por favor. Ay, ay, ay. Uh-huh. Espera, hay que por la presentación hay que ver. Espéreme. Por la presentación hay que ver si lo arreglamos. ¿Qué me interesa eso? Bueno, a mí, yo porque de la presentación. A usted yo sé que le da celo que esté Nano con la Jessica. No lo mueva tanto, pues. Yo sé que le dan celo, pero allí no es mi problema, ¿verdad? Mi misión es que esto llegue presentable. Porque, o sea, tanto esfuerzo de Nano para que esto vaya a llegar ya. Espéreme, ve, no mueva. Vaya, sí. Si lo bota, usted lo arregla. Se caen, ahí ya no es mi problema. Déjale, pey. Le da al Nano el que está caído y a Jessica. No, a Jessica le da el que está caído porque ese es más carne para, mejor carne para ella. Permiso. Hola, buenas. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nano? ¿Qué tal? Aquí a todo esto, ¿cómo le ha ido, Nano? Ay, camarón, viera, camarada. Ella estaba aquí hablando con esta muchachita. Y ahí ella le va a contar a mi mamá. Vaya, vaya. Al parecer. Va bien. Qué rico. Qué rico huele. Rico, bueno, ah,
caso perdido, Jessica. ¿Y cuál es el miedo? Pues si estamos en la playa, estamos en el mar y hay olas. O sea, esto es la bendición. Eso, aquí estamos en el mar, hija, la playa. Esto es una cena en la playa. Eso es una bendición. Así es. ¿Algo más que deseen? Nayeli, si usted puede pasar a retirar la botella de vino, creo que ya se la acabaron. Ah, ok. Puede llevarse la botella de vino. La botella de vino la puede llevar. No desea nada más. Ah, perdón. ¿Algo más que desee? Agua le puede servir un poquito más a él porque casi no tiene. ¿Quiere agua? Un poquito más. ¿Algo más? La puede probar. Él se la preparó. Yo lo voy a dar. ¿Ah? Primero siéntese y dígale si le ha dedicado, la cocinó todo eso para ella y toda la cosa. Ok. ¿Y ya se va a despedir, mesera? Sí, ya me voy. Ok. ¿Qué le va? No se le desea nada más. No. Que le vaya bien, vaya su corazón. Bueno. Adiós. Buen provecho. Gracias. Mire, camarada. Espéreme, Nano. Jessica. Quiero saber cómo ha estado esta plática tan intensa. A ver, ¿qué ha sido de ustedes? Realidad, permítame. Vaya, perfecto.